confía, dice el Señor. Aleluya, come on. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén. Aleluya. I am pouring. Yo soy empapada y yo casi no sudo. Pero si tú recibiste esta oración, but if you received this prayer this morning, you received your miracle. Recibiste tu milagro, because God works. Dios obra, amén. Dios obra a través de nuestras oraciones, amén. Thank you so much. Y no, gracias a Dios por su palabra en esta mañana, amén. Amén. Are you blessed? Está bendecido. Well, Wednesday we had an amazing service. El miércoles tuvimos un servicio bien poderoso. Sí o no? Whoever was here, quien estuvo aquí, you know, lo sabe. And I shared on with you all on Wednesday, compartí el miércoles, that that the Lord had said, given me an instruction. Dios me había dado una instrucción. How many of you know that it's very important in these end times to know the times? Que es muy importante conocer los tiempos en estos últimos tiempos. Jesus is coming back. Jesús viene pronto. The signs are all around us. Las señales están alrededor de nosotros. He's coming sooner than soon. Viene más pronto de lo que nosotros decimos pronto. You know, and we need to be ready. Y necesitamos estar qué? Preparados. Because he's coming back for a glorious church. Amen. Porque viene por una iglesia radiante, una iglesia gloriosa. Hallelujah. We have to be radiating Jesus. Amen. Tenemos que estar radiando todo lo que es que Jesús. Que es que Jesús es la gloria de quién? Del Padre. Amen. Yes, he is. Hallelujah. 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 Diga gloria a Dios. And so we have to know the times. Tenemos que conocer los tiempos, entender los tiempos. Hallelujah. So we can receive the instructions, para poder recibir las instrucciones de parte de Dios. Amen. And move with God's timing. Y movernos en los tiempos de quién? En los kairos de quién? De Dios. We cannot continue to move in our cosmos. Amen. No podemos moviéndonos los tiempos de quién? De nosotros. Amen. We can't continue. God's not going to allow that no more. Dios no va a permitir eso. Amen. Because he gave us the opportunity to move in our time. Dios nos dio la oportunidad de movernos en nuestros tiempos, pero we used that time. We didn't use the time wisely. No usamos el tiempo sabiamente. Desperdiciamos mucho tiempo. We wasted a lot of godly time because we take it for granted. Lo tomamos muy a la ligera. Por eso la palabra de Dios dice, that's why God tells us in his word, do not leave for tomorrow what you can do today. No dejes para mañana lo que hoy tú puedes hacer. En tu cosmos, Dios quería que tú lo buscaras. En tu tiempo, Dios quería que tú lo buscaras. Pero no hiciste tiempo, but you made no time. So God's times are on us. So ahora están los tiempos de Dios en nosotros. Y los tiempos de Dios, aleluya, nos están obligando a buscar a Dios. And the times of God are making us, are obligating us to seek the Lord. De buscar a Jehová mientras puede ser hallado. To seek the Lord while he may be found. De buscar a Jehová mientras puede ser hallado. To call on him while he is near. De llamarlo por cuanto está que cercano. So when we're in his times, so cuando estamos en los tiempos de Dios, aleluya, in the Hebraic calendar, en el calendario de Dios, that has converged, que ahora se ha habido una convergencia, amén, del calendario de Dios con el calendario romano, con el calendario gregorio. Do you think that is a coincidence? ¿Usted cree que es una coincidencia? No. Por eso le estoy diciendo que aún el mundo está en el tiempo de Dios. God is in control. Dios tiene el control. Dios nunca pierde el control. And you gotta trust him. Y usted tiene que confiar. So when you trust his times, cuando piensa en sus tiempos, he's gonna speak. Dios va a hablar. Because it's the decade. Porque es la década de la boca. He's speaking. He's giving us instructions. Está hablando y nos está dando instrucciones. And Wednesday he said to me,
El miércoles Dios me permite ver the spiritual realm. Me permite ver la esfera espiritual. What's going on? Lo que está pasando en la esfera espiritual. What the army of God, lo que el ejército, lo que la iglesia, what the iglesia is doing. Through your prayers, a través de tus oraciones, through your worship, through your righteousness, a través de de la justicia de Jesús en tu vida. Because we are supposed to walk. Debemos de caminar en esa rectitud, in that righteousness. Not in our righteousness, no en nuestra rectitud, pero en la justicia de Jesucristo. I'm going to talk about that. Voy a tratar de fluir bien rápido en esta mañana, because I hate to, you know, to see you all with those masks. No me gusta verlos con esa máscara. I pray that the Holy Spirit gives you oxygen, extra oxygen, que el Espíritu Santo le dé oxígeno. No quiero que nadie se muera. Si tiene que quitarse un poquito para respirar, hágalo, okay? And put it back on. Hallelujah. Y vuélvasela a poner. It's for your protection. Es para su protección. And we need to obey the rules. Y tenemos que obedecer las reglas. I really believe that this is going to come to an end in the name of Jesus. Que esto llega a su final en el nombre de Cristo Jesús. Que no nos vamos a acostumbrar. Este no es un ajuste divino. This is not a divine adjustment. This is a bio diabolical engineer assignment from hell. Este es está ingeniado. Esta vida estaba ingeniada por el diabólicamente, y es un asignamiento contra nosotros, contra la iglesia. You know, so this is, you don't have to adjust to this. Usted no se tiene que ajustar a esto. We're not going to, you know. Hallelujah, in the name of Jesus. We really believe God, that God is moving, que Dios está moviendo y Dios está manifestando, and that God is exposing, y que Dios está exponiendo and holding accountable, y está trayendo a contabilidad todas las personas que son responsables. Hallelujah, for all the wickedness, por toda la maldad. For all the injustice, por toda la injusticia y la corrupción. For all the innocent bloodshed, por toda la sangre inocente que se ha derramado. If people have not repented, si la gente no se ha arrepentido, Dios hará justicia. God will do justice. He's a faithful, loving Father. Es un Dios fiel y amoroso. Amén. Su amor no falla. His love never fails. Hallelujah. Hallelujah. So we need to understand that when we receive instructions, cuando recibimos instrucciones, you got to be quick. Tienes que ser rápido para qué? Para moverte. Because it's in his moment. Es en su tiempo, no en tu tiempo. You can't put him aside. You can't say next week. No puedes ponerlo en un lado y decir la otra semana. You know, sometimes Enoch or Debbie or, well, not really Debbie, but Enoch or some people, I've heard comments. He oído comentarios, because I get the comments. Vienen hasta mí los comentarios. You know? And people say, well, sometimes, you know, pastor takes a little bit longer, la pastora se tarda mucho más, or you know, sometimes, you know, we went this way, nos fuimos de esta manera, and I'm trying to tell you and teach on the armor, and just remind you how important it is to put your armor, and to know, and to remind you that shield, que Jehová es tu escudo. Amen. Hallelujah, alrededor de ti, that this is the way he shields you, que esta es la forma que él te protege, dándote que su armadura. But then all of a sudden there's a shift, hay un cambio, you know, and God just has Dr. Tom Slater come, vino el Dr. Tom Slater, viene so and so, viene, y de repente, you know, because we're not in my time, no estamos en mi tiempo, en mi calendario, estamos en el calendario de quién, de Dios. And we gotta be quick to obey. Tenemos que ser rápidos para obedecer. Because he's the watchman of all watchmen. Él es el vigilante de todos los vigilantes. He's our commander in chief. Él es nuestro comandante. And he can see things that you and I cannot see. Él ve, hallelujah, amen, cosas que tú y yo no vemos. We have a lens, amen, a godly lens. Nosotros tenemos un lente de Dios. Hallelujah, it's 2020. Hallelujah, es 2020, no porque nosotros eso tenemos ese lente, pero because that's God's lens, porque ese es el lente de Dios. Perfecto. And we're not waiting for the enemy to invade. Y no estamos esperando a que el enemigo invada nuestro territorio, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro estado. We're laying siege. Nosotros estamos atacando y entrando al campo, ¿qué? Del enemigo.
antes de que venga el enemigo, nosotros ya fuimos y le arrebatamos al enemigo lo que el enemigo quería venirte a quitar a ti. We come out with spoils, salimos con botín del campo del enemigo. ¿Me está entendiendo, hermano? Ya no nos está vaciando el enemigo. Hallelujah. He's not taking away from us anymore. Mire la persona que está al lado de usted, dígale, ya no me va a quitar el enemigo, sino que yo voy al campo del enemigo y salgo con botín. Amén. I come out. Hallelujah. Amén. I come out with the spoils. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. No more lack. No más escasez. You get it? Lo está entendiendo. Ese es Dios. If we don't wait, if we do the instructions, si hacemos las instrucciones que Dios nos pide, hermano, tú vas a estar, tú vas a ir de victoria en victoria. You're going to go from victory to victory. De victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Because you are dressed for success. Usted se viste para el éxito. Usted se viste para su victoria. Porque no hay manera que Dios pueda perder ninguna batalla. He's not going to lose. Hallelujah. No battle. Hallelujah. So God gave us instructions. Dios nos da instrucción. And Wednesday he said to me, I'm going to show you what's going on. Te voy a mostrar lo que está sucediendo en la esfera sobrenatural, in the spiritual realm. And so I saw a giant. Veía como gigantes. That's you. Dígale a esa persona, tú eres ese gigante. Amen. You're God. Greater is he. Mayor es el que está en ti que el que está en contra de ti. Hallelujah. That's why God is saying in Philippians 4:4, rejoice. I'm going to read that right now. Hallelujah. Mire, déjeme decir esto, hermanos. Rejoice. Regocíjate. Amén. No dejes de regocijarte en el Señor. You're trusting the Lord. Tú estás confiando en el Señor. So the devil can't steal your joy. El enemigo no te puede robar tu gozo, porque si te roba tu gozo, te roba tu fortaleza. If the devil takes your joy, he'll take your strength. The Lord says, just keep rejoicing, sigue regocijándote. And when you begin to rejoice, cuando tú te regocijas, hermanos, en todo tiempo, you know, cada día. Just rejoice. Diariamente regocígate en el Señor. If you can't rejoice in your house, no te puedes regocijar en tu casa, en tu esposo, en tus hijos, en tu trabajo. Porque por allí the enemy's just, you know, found a way to come against you. Buscó el enemigo una manera de venir contra ti. And that's the way he's coming against. Y esa es la manera que te está atacando o te está oponiendo el enemigo. But just rejoice in the Lord. Vete a la presencia de Dios y regocíjate en él. The word of God says, la palabra de Dios dice, hallelujah, diga gloria a Dios. I'm going to take you there. Let me go here. In Psalm 16, en Salmo 16, 11, un salmo muy conocido, a very well known psalm. He said, you will show me the path of life. Tú me mostrarás la senda, tu senda. Can you put it in Spanish? Because I'm going to have it in English, please. You know, you will show me the path of life. Me mostrarás la senda de vida. Me has dado a conocer la senda de la vida. Hallelujah. There's life where? ¿Dónde hay vida? En Dios. Amen. There's life and there's joy. Mira la persona que está al lado de usted, dígale, en la presencia de Dios hay vida y hay gozo. Hay regocijo. So he's telling you where you're going to find it. ¿Verdad que Dios te está dando la respuesta y te está diciendo dónde siempre vas a encontrar vida y regocijo y gozo? ¿Dónde? En la pastora, en tu iglesia, con tus amigos creyentes, con la comadre, el compadre, con tu novio, tu novia. No. No, dice, me has dado a conocer la senda de vida. Sé dónde está mi vida. Mi vida está en ti. You are my life. Tú eres mi vida, Señor, y mi vida está en ti. Yo vivo porque tú vives. Come on. Hallelujah. Desconéctate de Dios y te mueres. Espiritualmente y luego físicamente, porque esa es una trampa del enemigo. Pero tu vida, tu sostén, tu fuerza está en Dios. Hallelujah. No, hombre, yo hubiera saltado y hubiera aventado la máscara.
Aleluya. Gracias, hermana. Pues usted nomás muévase. Aleluya. He will show me the path of life. Dice, in your presence, porque en tu presencia. In your presence, just fullness of joy. Aunque parezca que la situación, Dios me dijo que este año iba a ser un año de unspeakable joy and full of glory. Esa es la palabra que yo solté. I still even have it there. And you know, there's times that I pass through there. Paso por ahí y digo, Lord, am I supposed to keep that up? ¿Debo de dejar eso allí todavía? Señor, or should I remove it? Dice el Señor, are you in my time or you're in your time? Dice, ¿estás en mi tiempo o en tu tiempo? Dije, en tu tiempo. Well, then leave it. Pues entonces déjalo, dice el Señor. Because morning comes at night, but joy comes in the morning. Aunque venga a llorar por la noche el luto, por la mañana viene el gozo. Don't stay there. Don't camp in your sin. No campes en tu pecado. Don't stay in your mourning. No te quedes en tu luto. Don't stay in loneliness. No te quedes en esa soledad. Don't stay in your fear and your doubt. No te quedes en tu temor y en tus dudas. Get out. Find life. Find yourself. Encuentra la vida. Vuélvete a encontrar en su presencia. If not, you'll get lost. Te vas a perder. And that's what the devil wants. Y eso es lo que el diablo quiere. He, God's not going to allow that. Pero Dios no va a permitir eso. Porque tú le perteneces a Dios. Because you are the Lord's. He is yours. Y él es tuyo. And you cost him everything. You are of great value. Y le costaste todo lo que él tenía. Eres de gran valor, iglesia. That's why you're the most powerful. Por eso eres la institución más poderosa aquí en la tierra. Because you cost him everything. Porque le costaste todo lo que él tenía. You cost him the innocent blood. Le costaste la sangre inocente de su único hijo. The innocent blood of his only son. Jesus. His blood. Su sangre. Was the perfect atonement. Fue la expiación perfecta del Cordero. Of the perfect Lamb of God. That washed away. Que lavó todos tus pecados. Oh, forever indebted to you, Lord. Siempre estaremos endeudados con Él. Because he's given you life. Porque te ha dado vida. Y vida en abundancia. And an abundant life in Christ. An abundant life means that you are an overcomer. Que tú eres un vencedor. That you can overcome. Que tú puedes vencer cualquier dardo. Any dart. Any attack. Cualquier ataque. Any opposition. Cualquier oposición que el enemigo levante contra ti. You are an overcomer. Tú eres un vencedor. Porque Él ya venció. Tú también has vencido. You sometimes need to be reminded. Y la única manera que a veces te vas a recordar, it's spending time in His presence. Es pasar tiempo en su presencia. Daily. En tu vida diariamente. Make time. Separa tiempo para Él. Separate time for God, church. That's my burden. Mi carga. And the Lord was telling me this morning, y el Señor me decía en esta mañana, I'm going to remove the burden from you, and I'm going to break the yoke, hallelujah, that you've had over you these years. Y el Señor me decía, voy a quitar esa carga, y voy a romper esos yugos que has traído, dice el Señor. And you know what's been my burden? You. ¿Sabe qué ha sido mi carga usted? You have been my burden. Because I know, porque yo sé que a veces we tend to take things personally. Tomamos las cosas personalmente. We say, she said that. La pastora dijo eso por mí. You know what? If it was for you, gloria a Dios. Si fue por ti, gloria a Dios. God is speaking to you. Dios te está hablando a ti. You come in through those doors. Tú entras por esas puertas para que Dios te hable a ti.
because he loves you, porque te ama. He's going to speak to you. Te va a hablar y te va a decir lo que está bien en tu vida, lo que está mal, what's good and what's not good. And you have to trust him. Y tú tienes que confiarle, confiar que este Dios no es un Dios que viene a condenarte. That God is not trying to condemn you, but that God is trying to save you. Sino que Dios está tratando de rescatarte. Making sure that you stay in alignment. Asegurándote que te mantengas alineado a su senda de vida, to the path of life. Tú estás caminando por una senda de vida. Dale gracias a Dios, aleluya, que no vas por el valle de sombra de muerte, aleluya, pero que Dios, he's repositioning you, está, he's resetting you, aleluya, te está reposicionando el Señor, aleluya, y te está volteando. Y cuando, porque ibas por una senda de muerte, you were going through a path of death and destruction, pero Dios, he took you, te tomó y te puso por caminos de justicia, por un una senda de vida. That's why if you walk in this path, aleluya, y usted camina en esta senda, I will fear no evil, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No le temeré a COVID-19, no le temeré al cáncer, come on, ninguna plaga. No plague shall come near. Ninguna plaga vendrá a tu habitación. Pero tienes que caminar por esa senda de vida. Si estás caminando por una senda de muerte, de pecado, de destrucción, de desobediencia, there's no guarantee. No hay ninguna garantía. La única garantía está aquí. Es su presencia. Seek his presence. Busca su presencia diariamente. Set time aside. Aparta tiempo. Porque si no lo apartas, estamos en los tiempos de Dios. Dios se va a asegurar que tú le des tiempo. Y es mejor venir por obediencia que por desobediencia. Porque la desobediencia trae sufrimiento. You bring suffering to the presence of God. Pero la obediencia trae deleite. Aleluya. I'd rather come with delight. Yo prefiero venir con deleite que con dolor. I'd rather come with delight than with pain. ¿Me está entendiendo, hermanos? Hallelujah. Diga gloria a Dios. In your presence there's fullness of joy. You know, I gave that word, esa palabra, and the Lord said it's unspeakable joy and full of glory. Seguía oyendo gozo indecible y lleno de gloria. And I said, Lord, and the Lord said, it's because, you know, there's nothing that you can say. Yo ahora estoy entendiendo por qué Dios me daba esa palabra. Unspeakable. Porque no hay manera de decir que hay algo alrededor de ti que te está trayendo alegría. Porque ahorita estamos como estaba David, rodeado. Tenía un ejército que había sido enviado por quién, por Saúl, para matarlo. Y David dijo, y aunque un ejército se levante contra mí, no podrán contra mí. Porque tú, Jehová, eres escudo. Tú eres quien levanta mi cabeza. ¿Me está entendiendo? Tú levantas mi cabeza para que vea más allá de lo que está enfrente de mí. Puedo ver más allá. Como Jesús pudo ver cuando iba hacia el Calvario, a la cruz del Calvario, él pudo ver el gozo que le esperaba después de la crucifixión. Él no estaba viendo solamente la cruz, él estaba viendo la resurrección. ¿Me está entendiendo, hermano? For the joy set before me. See, you see the pain, tú ves el dolor, tú ves la angustia, pero hay ahí más allá. Si ves más allá, vas a ver que hay gozo, que hay victoria, que hay alegría. Espera el tiempo. Si estás en el tiempo de Dios, espera los tiempos de Dios, porque el tiempo, ese mismo tiempo te va a dar alegría, te va a dar victoria, te va a dar milagros, te va a dar señales, te va a dar lo que tú necesitas. Pero sal de tu tiempo y métete a los tiempos de Dios. Get out of your times and come into God's timing. Amen. Y métete a los tiempos de Dios. It's so important. Dice, in your right hand there are pleasures forevermore. Y a tu
a tu diestra hay, ¿qué dice? Placeres. Dice, hay alegría. Dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Hallelujah. And pleasures. ¿Qué, what is a pleasure? ¿Qué es un placer? ¿Un placer te satisface? Te satisface. Cuando estás complacido, estás satisfecho. ¿Sientes qué? Completo. ¿Verdad que sí? Nada más en la presencia de Dios te vas a sentir completo. Si te estás quejando que no tienes lo suficiente, que siempre te falta algo, es que te está faltando pasar más tiempo con Dios. Me levanto yo, hermanos, y me acuesto cada mañana que me levanto, me acuesto cada vez diciendo qué bendecida estoy. I'm so blessed. I'm telling you, I'm not saying this. Yo no lo estoy diciendo. The Spirit is flowing. El Espíritu mismo lo está declarando. You are so blessed. Estás tan bendecida. And I'm like, yes, I am. Y yo así como que, sí estoy. You know what I mean? But that's walking. Eso es caminar en el Espíritu. Que el Espíritu está hablando, no tú. Que los tiempos de Dios están declarando lo que Dios dice, no lo que tú dices. ¿Me está entendiendo, hermanos? And that's what we need, that's what I need. Eso es lo que todos necesitamos. And so the Lord was showing me this. El Señor me mostraba gigantes como usted. Diga, I'm a giant, soy gigante de Dios. You're a giant of God. Amén, usted no es cualquier cosa. The devil should fear you every time you wake up in the morning. El diablo te debe de temer cada vez que te levantas porque ve un gigante en ti. Amén. Y que huyan de ti los que aborrecen su nombre. Amén. I saw giants. And I saw giants just breaking the ground, jumping. Que brincaban y quebraban la tierra. Just, you know, we didn't even need a plow. No necesitábamos un arado para cultivar, you know, para labrar la tierra. A till. We didn't even need it. Because your own, tú mismo eras el arado. You get it? Hallelujah. Usted mismo es esa herramienta poderosa de Dios para cultivar. God wants to use you para trabajar tu territorio y trabajar el territorio de tu ciudad, de tu estado y tu nación y donde quiera que tú vayas. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que pisara la planta de tu pie, that everything that your foot would lay on, dice, te lo daré. Now listen to this. So Wednesday, the Lord said, start breaking. Empieza a quebrantar y a romper esas fortalezas en tu vida, en tu casa, en tu ciudad. You know, just continue. You know, he goes, break them, rómpelas, me dijo. And then I saw his hand. Y vi una mano, hermanos, que es una mano, like a wrecking ball. You know, how do you say wrecking ball? Como una de esas pelotas así cuando vas a quebrar los edificios, de a wrecking ball, para quebrar edificios, que para tumbar edificios, unas bolas así de cemento o de metal, you know, and they're to break down, to tear down buildings, para romper edificios. I saw like his hand was like a wrecking ball, and he says, and I'm going to demolish. Tú lo vas a quebrantar y yo lo voy a derrumbar. And I would see his hand. Veía su mano, derrumbando el brazo fuerte y poderoso de Dios. El que no se acortó para salir. Yo he visto su brazo y su mano muchas. En mis sueños siempre lo veo. Y ustedes me han escuchado compartir. It's huge. Digan conmigo, it's huge, es grandísimo. Así nos vemos. This little thing, like Honey, I Shrunk the Kids. ¿Se acuerdan de la película esa? Teeny bitty, que ni te puedes ver. You need a magnifying glass para que te pueda. That's how big he is. Así tan grande es tu Dios. And he said, I'm going to demolish. Voy a derrumbar esa fortaleza. Tú sigue
obedeciendo mi voz, haciendo mis instrucciones. Y yo me, todo lo posible, yo me encargo de hacer lo imposible. Ok, that was Wednesday. Eso fue el miércoles. Llovió, ha llovido. Siempre llueve después de los miércoles, no sé si usted ha notado. Siempre llueve después de que tenemos un evento y vemos que Dios obró y contestó algo. ¿No se ha fijado usted? ¿Usted cree que estamos, esos son nuestros cosmos? Estamos en los tiempos de todo eso. Es para que usted sepa que usted está en el tiempo de Dios, porque la lluvia es sanidad. La lluvia está sanando nuestra tierra. Amén. I really believe that. Yo lo creo. Y Dios dijo que iba a haber sol y de repente se iba a nublar y de repente iba a llover. Eso lo profeticé hace como 10 años. Get ready, because it's good. Dice, you don't even look to the sky. No, ni veas a los cielos y ni digas no va a llover, porque dice el Señor que va a ser de repente. The suddenlies of God, los de repente de Dios están aquí ya. Amén. Están en los tiempos de Dios los de repente. The suddenlies are in God's timing. Nada más en los tiempos de Dios sucede, no puede suceder en tus cosmos. Nada más en los tiempos. That's why it's so important to know the times, conocer los tiempos, de estar entendidos de los tiempos. I'm going to read a scripture right now in Daniel, in el libro de Daniel, because it's a powerful scripture. But let me just say this. And so Wednesday hicimos ese acto. I know it was the Lord. Yo sé que era de Dios. That night, en la madrugada, because sometimes I don't sleep, no duermo, estoy allí oyendo a Dios, esperando ir a Dios. You know what I'm saying? I'm so anxious. Estoy tan ansiosa por escuchar a Dios, que si speaking, Dios está hablando y dando revelación, que ni sueño me da. Honestly, honestamente se lo digo. And all of a sudden, it's not good news. No son buenas nuevas. Nos duele porque sabemos que Judge Ruth Bader Ginsburg estaba luchando with pancreatic cancer. Ya tenía tiempo de estar luchando con cáncer en el páncreas. 87 years old, 87 años, muchos años. Y si Dios le hubiera querido dar más años, gloria a Dios, porque los años, nuestra vida es de Él, no somos de nosotros, you know. And that early dawn, escuché that she had passed away. Escuché que había muerto. God encounters James Cole puso esta palabra, dice, the passing of the first female Jewish. Esta, la muerte de la primera dama judía de la Corte de Justicia fue on the first day, fue del primer día of the new Hebrew year, del primer año hebreo, del primer día, on the New Year's Day. She's Jewish, es judío. A Jewish descent, de descendencia de judío. Murió en el nuevo año del calendario hebreo. It's quite significant, dice, tiene que tener mucho significado. It makes these national elections all the more paramount. Hace que estas elecciones nacional sean más, how do you say paramount? Anybody have their translator there, paramount? You know, look it up for me, please. Lo hace, es algo muy significativo. ¿Usted cree que es coincidencia? ¿Usted cree que estamos en los kairos de Dios, en el calendario de Dios? Primordial. Elections are all the more paramount, más primordial, más importante. Really. Más significante y más que importante. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que Él tiene el control. ¿Verdad que sí? Dios tiene el control. ¿Usted cree que es coincidencia que sucedió después del miércoles? Yo le dije que yo veía una mano grandota. Dijo, sigue en la guerra, sigue luchando, sigue brincando, sigue declarando, sigue adorando. Que la última palabra y el toque final lo tiene Dios. Y lo que Él va a derrumbar lo va en un minuto así, de la noche a la mañana. Because it's a new era.
es una era nueva para la iglesia. A shift has taken place. Hay un cambio que se está, que ya se llevó a cabo, porque lo we addressed it in the spirit, porque lo nos dirigimos primeramente a la esfera espiritual, ¿verdad? Para poderlo establecer en lo natural. So it is important to hear the instructions of the Lord. Gracias a nuestros hermanos de Facebook, la congregación de Christ Miracle Center. I love you, I bless you. Te esperamos aquí. Remember, we have service, que tenemos servicio aquí el miércoles a las 6 de la tarde, servicio de oración y milagros. We have our prayer service and a miracle service on Wednesdays and Sundays at 11 on Facebook or here on site at Christ Miracle Center. Have a wonderful Sunday. We love you and we bless you in Jesus' name. Amen. Amen.